Esto. Este lugar parece una prisión. Eso explicaría el enorme cierre mágico del lado de afuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación de que algo nos espera ahí abajo. Te encanta decir cosas de mal agüero, muchacho. ¿Algo como qué? No estoy seguro. Algo poderoso. Lo que sea que sientas, niño, podremos con ello. Llegamos hasta aquí, ¿no? Sí, padre. Mira, ahora puedo... A ver... Todavía las tengo bloqueadas. Sigilo inscrito de amenaza. Una valquiria. ¿Presa? Realmente lo hizo. ¿Una valquiria? Pero pensé que no eran más que espíritus. Tengan cuidado, muchachos. Una valquiria en carne y hueso. Y no se me ocurre oponente más formidable. No nos ataca. ¿Sabe siquiera que estamos aquí? ¡Concéntrate! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¿Todo bien por allá? ¡Cuidado!
Uy. ¡Déjalo en paz! ¡No! Me liberaron de mi forma corrupta. Tienen mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo. Encuéntrenlas. Libérenlas. El destino de las Valquirias depende de ustedes. Ah, tengo que rotar a varias de estas. Ah, los tronos esos donde están. Ahí tengo que ir a dejar estas cosas. El espacio ese que nadie hay. El destino de las Valquirias. Parece importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder. Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto. Mi propia experiencia con las Valquirias termina con mi reclusión. Estás evadiendo la pregunta, cabeza. Como dije, hermano, es complicado. No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás sí podemos liberar a más de ellas. ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valquirias, muchacho. No hay esfuerzo más valioso. Será peligroso. Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu. Mira.